¿Ya? Ok. Buenas tardes, amigos de Radio Patito. Bueno, honestamente no sé si esto vaya a entrar en Radio Patito, pero estamos aquí por el bien de la ciencia, para hacer un experimento. Ahorita no, Cristian. Después del experimento ya proseguimos con esto. ¿Alguna vez han escuchado de las leyendas urbanas? Bueno, pues nosotros escuchamos una acerca de un refresco con unas famosas pastillitas que se llaman así, con M, y son de menta y suenan a menta, su nombre de hecho. Mentos. Con mentos. Y pues dicen que si uno tiene mentos en la boca y toma refresco, sucede algo así como una especie de combustión espontánea dentro de tu boca. Aquí están, los pueden ver. Aquí, vean. Ok, entonces vamos a checar eso en este momento, ¿vale? Vamos, cada quien va a introducir varios mentos en su boca. Uno. Llevo uno. ¡Au! Segundo. Dos. ¡Au! Tres. No se deja. Así está. Cuatro. ¡Ah! ¿Tú eres yo? Ok. Total. Cuatro. Cinco. Parece que hago un juego. Y ahora procedes a tomar la fresa. Ok. ¿Puedes coger ese lado, por favor? Espera, nada más que gire la cámara, a ver ahora sí. Dale. Una. Una. ¿Tú? Oh, rápido, que se levante. Ok. Comprobamos que sí fue verdad. Sí hay una especie de proceso químico en este asunto. Te los daría, pero ya están babeados, carnal. Ok, saben ricos. Y eso es todo por... Bueno, acabamos de... No manches, se me fue la nariz, la menta. Aclaro que arde la nariz porque la menta se sube. Pero acabamos de resolver uno de los misterios del tercer milenio, como diría nuestro amigo Bicentenario. Ay, madre de mi nariz. Y bueno, pues eso fue todo por lo mientras. Después ya verán a Cristian y a la señorita Mabel Hobbs hacer algo similar, pero un poco más fuerte. Entonces, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias y adiós.